Sí, ha habido muchos cambios últimamente, ¿verdad? En ese sentido, en su experiencia, ¿usted ha vivido discriminación por hablar zapoteco, por el zapoteco o por el español? No sé, cuál ha sido su experiencia. ¿Y cómo ha vivido también estos cambios? De repente, de una época en que todo era despreciado, todo era mal visto, a pasar ahora a una época en que se está revalorando todo lo indígena y toda la lengua zapoteca. Pues es que de niño, pues por ejemplo, yo tuve maestros que eran de aquí de la ciudad de Oaxaca, que eran de Yucatán, que eran del norte. Pues eso no hablaban, llegaban a los pueblos y no hablaban zapoteco, hablaban español. Y uno, pues mal hablaba español, dos, tres palabritas, ¿no? No era mucho lo que hablabas. Y con esas dos palabras, dos, tres palabras, pues el maestro tenía que hacerse entender. Yo, pues quién sabe qué tanto diría, ¿no? De uno que no hablaba, porque nosotros en el salón éramos wiri, wiri, wiri en zapoteco. ¿Y qué dijo el maestro? Pues a lo mejor dijo esto o dijo lo otro, ¿no? Pero lo poco que entendíamos. La discriminación, creo yo, empezamos a sentir, en el pueblo no, porque a pesar de que el maestro no nos entendía, pues no podía discriminarnos, todos éramos iguales. Ahí no había quien hablara español en esos años que yo estudié en la primera, estoy hablando de los años 70. Todos hablábamos zapoteco, dos, tres palabritas en español, pero la discriminación la sufres cuando sales fuera de la comunidad. Cuando ya estás, por ejemplo, del Rincón, sales a las sierras, llegas a Capulalpa, llegas a Ixtlán y te encuentras con gente de. Que te dice, cuando te oyen hablar, dicen, esas son rinconeras. ¿Cómo son rinconeras? Yo no sabía por qué me llamaban rinconera, ¿no? Pero yo era rinconera. Y ah, no, es que esas rinconeras. ¿Por qué dicen rinconeras? Pero algo que a nosotros nos fue, ¿qué será? Pues nos fue bien dentro de la parte de la secundaria. Yo me acuerdo que en la secundaria fue porque había unas chicas que no hablaban zapoteco, hablaban puro español, pero reprobaban mucho la materia de español. Y nosotros, aún hablando el zapoteco, pasábamos el español. Y decían, es que esas rinconeras todas pasaron y nosotros no pasamos, ¿no? Pues quién sabe, ustedes no ponen atención, nosotros sí ponemos atención, por eso pasamos, ¿no? Y digo, son cuestiones, ¿no? En que así se vive. Y cuando yo entré a trabajar, pues yo entré a trabajar con bachillerato. Entonces, pues ya estaba en boga la importancia de la lengua. Entonces decían, pues vamos a talleres, pues vamos a los talleres, a ver qué nos dicen. Ya los mismos maestros que ya se habían formado ya tenían conciencia de la importancia de la lengua, son los que van formando a nuevas generaciones, a nuevas generaciones, y así se va retomando la valoración de la lengua. Y te das cuenta, pues, que la lengua guarda muchos elementos de la cultura. Que desaparece la lengua, desaparece un 75% de la cultura. Porque con la lengua mencionas cosas, mencionas rituales, mencionas los movimientos de los astros. O sea, todo eso, la cosmovisión de la gente, la visión que tiene de todo el mundo está en la lengua. Por ejemplo, decimos el yela naván. Naván es vida, pero el yela, Vida. ¿yela qué? Si lo tradujéramos literalmente, diríamos plátano vida. Pero no, ese yela es un completivo del naván, es como ser viviente, es algo que está ahí, Algo que está vivo. algo que está vivo. Por ejemplo, porque estaba, por ejemplo, el yela naván, no, porque por yela gut, por ejemplo. ¿Sí? Si no es, si no va acompañado del yela gut, no puedes decir muerte. Sí. Sí. Entonces, esos conceptos no lo están y en el español no lo están. Y así, si buscamos muchísimas palabras, no hay. Por ejemplo, nosotros como aquí en la casa platicamos
con Zaira estamos practicando en zapoteco y esto, y cómo se dice esto, y cómo se dice el otro. Hay una palabra en zapoteco que decimos nech. Nech es un olor que suelta cuando matan el toro, donde matan toro, luego si voy, llega ese olor. Y en español, ¿qué dices? Dices huele a res. Sí. Lo asocias a. Y en zapoteco no, nada tiene que ver con la res. Sí, es olor de la res, pero es un concepto totalmente distinto, pues. O sea, y así existe, y así te están llevando a la concienciación. Y ese es nuestro trabajo. Nosotros también estamos haciendo ese trabajo con los niños, con los jóvenes, y pues para que cambien también su manera de ver el mundo, para que no vean la lengua como un obstáculo, al contrario, como una riqueza que podemos ir conservando, pues, con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Así como dice la compañera de Tabá ahorita, que pues, sus hijos no lo quieren hablar. Pero aquí lo importante es que hay que hablar con los hijos, hay que hablar la lengua con ellos. Porque si no hablas, no puedes escribir lo que no hablas, pues. ¿Qué nos pasa con el inglés? No lo hablamos y escribimos y se nos olvida. Entonces hay que hablarlo. Aquí lo importante es el desarrollo oral de la lengua. Teniendo el desarrollo oral, lo de menos es la escritura. Creo que es algo que no nos debe de conflictuar. Es algo que podemos escribirlo, pero la oralidad sí hay que desarrollarla desde la familia y la escuela lo puede fortalecer. Sí, abonando lo que usted decía, maestra, de en cuanto a cómo es que estructuramos nuestro mundo, y sí tiene mucha razón, el 75% de nuestro mundo está formado por nuestra lengua, porque en base a ello es como nosotros vamos construyendo el mundo. Por ejemplo, una palabra que yo siempre he dicho para tratar de explicar esto es, por ejemplo, chiguela, que yo lo traduzco al español como eternidad. Porque chi es día y gela es noche, pero chiguela, cuando lo tomas junto, es algo que es tanto de día como de noche, y al día siguiente es lo mismo, día, noche, día y noche. Entonces yo lo traduzco como eternidad, que es algo que está todos los días, que está todas las noches y así constantemente. Entendido como que el tiempo es, como bien sabemos, es por ejemplo una espiral. Entonces es un ciclo en el cual está tanto de día como de noche, y es una palabra la cual siempre ocupo para tratar de decir, es que hay palabras que no podemos traducir, hay palabras que tienen un significado más allá de lo que nosotros podemos entender desde el español. Y como usted decía, el Gendanabani y el Gendaguti, que es la vida y la muerte, que no puede, que se quedan un poco vacíos. Se quedan vacíos desde el castellano, pero que tienen sentido para nosotros desde el zapoteco. Así es. No, tiene usted toda razón, compañero. Así es. Maestra Así es. Eva, otra pregunta. ¿Y cuál fue la actitud de los maestros en frente a esta necesidad de revalorar la lengua? Porque, bueno, entiendo que usted decía hace un momento que también algunos maestros, para algunos maestros fue muy difícil, ¿no? Trabajar esa parte. ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Cómo trataron esta situación? Pues hasta ahorita la actitud ha sido más favorable, ¿no? Pero también ahora tenemos, ahorita ha sido más favorable para los que están y los que ya estamos en proceso de estar fuera de la escuela. O sea, nosotros pues cambiamos de actitud, dije, cambiamos muchas actitudes que teníamos a lo mejor en inicio por desconocimiento, por ignorancia. Pero ahora tenemos otro factor en contra, porque está entrando mucha juventud, muchos jóvenes que no hablan la lengua. Y algunos hacen el intento, si hablamos de la verdad, hacen el intento lo más que pueden de hacer el trabajo de la lengua con los niños. Y yo te hablo de preescolar, porque yo tengo un compañero en preescolar, él es hijo de un maestro
Y él no habla el zapoteco, no le enseñaron. Él no aprendió, pero también llega a trabajar a una comunidad donde ya no lo hablan los niños, nomás lo hablan, le hablan los adultos. Pero es sorprendente la creatividad del compañero, porque el compañero, como siempre se le pide, pues que deben de tener trabajos en zapoteco con los niños, lo que hace es que carga su grabadorita, va, entrevista a los ancianos de la comunidad, lo pronuncian, regresa, revisa el alfabeto y se pone a escribir. Y se pone a escribir la lengua. O sea, esa es una actitud, pero súper, ¿no? De que intenta lo más que puede. O si no, una de las técnicas que él tiene es que tiene una bocina en su salón y da el micrófono y como ya practica con los niños el zapoteco y cada niño empieza a dar información como haciendo un anuncio a los demás niños en zapoteco. Y digo, esas actitudes como que te dan ganas de decir, bueno, mira, lo que tú quieras, yo te apoyo y sacamos adelante, porque se ve que existe. Pero también así hay también compañeros nuevos que, pues, que no, tampoco, no podemos decir que todos son creativos, que les interesa. Hay quienes también, pues, que no hay, no puedo y poquito, estos aquí está. Y es eso, pues, pero digo, la dificultad es esa de que hay jóvenes que ya no hablan la lengua. Y ahí, pues se topan, ¿no? Se topan con pared también, tanto con los padres como ellos mismos que lamentan que no se les haya, que no hayan aprendido de niños el hecho de hablar. Pero sí hay muchos maestros con muy buenas actitudes que fomentan el hecho de la oralidad, porque eso hay comunidades, por ejemplo, Yabecía y Atuni, son pueblos, Santa María y Yabecía, ya no hablan los jóvenes, nomás hablan los ancianos. En San Andrés y Atuni igual son pueblos de la sierra que ya no lo hablan, pero pues los maestros ahí de preescolar, porque de primaria son de educación general, y es difícil que puedan, pues que quieran, más bien dicho también, ir retomando la importancia de la lengua.